Señores, el amor mueve montañas. Yo creo que cuando dos gente se aman, deben, si hay posibilidades, luchar por una relación. Si no, lo más que hay es gente. Cuidado con eso. Gente hay, ¿o no? Usted sobra. Gente para de todo. Eso es cierto. Pero ya cuando una relación es real y dos gente se aman, creo que el mundo debe girar en torno, con energía positiva, al amor, a que dos personas que se amen salven una relación. Claro. ¿Está bien? ¿Te gustó? Si se aman, sí. No, no, que te la estoy poniendo, para que la bate. Dios mío. Alex Rodríguez vino al país. Jennifer se encuentra acá y él vino. Hay una foto por ahí que esa no se ha viralizado porque es una foto positiva de ellos dos. Uh-huh. Se supone que es reciente. Y si hubiese sido una foto de... De él con otra. De él con otra, ya tú sabes. Muchacho. De ella tirando una indirecta, de ella rompiendo una foto de él. Arbase. ¿Por qué, Amelia? Porque a la gente, lamentablemente, aparte de que le gusta el morbo, le gusta ver la gente como destruyéndose uno con otro. No le gusta ver como... A la gente no le gusta ver a la gente como enamorada, como feliz. Porque la gente de hoy en día vive amargada. Uh-huh. Y así como viven amargada, quieren que su entorno sea igual que ellos. Uh-huh. Es lo que sucede. Mariachi, una posible reconciliación de J-Lo y Alex, ¿sería real? Pero que el pueblo que lo separa, porque ellos no se separan ellos nunca. Porque ellos nunca han publicado. Estamos desbaratados, dejamos esto ya. Pero es verdad. Es verdad. Porque ellos nunca han dicho que somos ellos. Ellos nunca han dicho públicamente, nos dejamos. Ni hubo un comunicado de prensa. No. Es la gente que lo divorcia. La gente. Allá está Amelia en Dubái, allá está Mariachi en otro lado, allá está Juan en el... Ya, dije, no me entiendes. Sí. Es la gente que habla. Es la gente. Porque yo no entiendo. ¿Pero cuál es el problema? Cuando viene a ver, por compromisos diversos, alguien tomó un vuelo para Dubái, el otro arrancó en un vuelo para África. Pero que también, porque tú y yo tengamos una relación 24-7, no tenemos que estar juntos. Sí, pero ellos andan juntos para arriba y para abajo. Sí, pero... Sí, pero andan juntos. Pero en algún momento se puede dar... No, y Alex Palaga también. Se puede dar la situación, Robert, que por casualidad de la vida, andamos juntos para todas partes. Pero puede ser que justamente en ese viaje, tú tengas que tomar un pequeño break. ¿Cuál es el problema? Un pequeño break. Uh-huh. Tú tengas que tomar un pequeño break y de un pronto resolver algo personal tuyo. Exacto. Ir y volver. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo a esa energía negativa? ¿Por qué? Bueno, porque las mismas figuras son lo que le dan cabida al público. ¡Ay! En la vida de ellos. ¡Ay, espérate! Eso es lo que sucede. ¡Se otra! Nada se inventa por nada. Dije que se inventó un chisme. Yo nunca he creído eso. ¿Seguro? Si se dice algo de cualquier figura pública y más a ese nivel, es porque hay más de la mitad que es real. Uh-huh. Seguro Jennifer López se dejó llevar de sus amigas. Le dijeron, hey, my friend, take it easy. Ya tú estás sobre los 50 años. Has estado con 7, 8 tigres reconocidos. Oye, aparte con los que tú has estado que no son tan conocidos. Alex Rodríguez, un tipo que no ha sonado con ninguna situación en el ámbito del amor. Es un tipo elegante, un tipo millonario, un tipo que te hace tu coro. Entonces, deja de estar buscando chismes y que prohibiendo lo que bebas, revisando los celulares. Amarra eso ahí porque ya tú vas a cumplir 52 años y no son todos los hombres famoso a ese nivel que van a cargar contigo. Uh-huh. Así que yo me siento muy bien de que espérate, eso es verdad también. Se haya fortalecido. Hay mucha gente que dice, no, porque Jennifer López le puede hacer caso a cualquier hombre porque ella es rica y famosa. Sí, eso es cierto, pero hay que ver qué tipo de hombre que a ella le gusta. Y ya haya demostrado que tiene un menú más variado que un restaurante chino. Porque ha estado con latino, con moreno, con artista, con actor y ahora está con pelotero. Bueno, entonces, como ella es muy... Que quizás esa cantidad no es tanta la de ella. Lo que pasa es que han sido públicas, no, relaciones públicas. No, al revés, han sido más. Las de Jennifer. Han sido más. Pero escucha que es lo que te digo. Que quizá cualquier mujer común y corriente ha tenido el triple. Sí, claro. 20 veces más hombres que Jennifer, pero no son relaciones públicas. Exacto. Yo conté 8 hombres que publicó ahí TMZ, me parece que fue, y 8 hombres para una mujer de 52 años. Si solo han sido 8, ¿cómo publicó ese portal? Pues entonces yo solamente en mi vida he tenido una sola relación. Fue una sola pública. Uh-huh. Hay una sola prueba. Un video que hay por ahí. De que era mi ex. Oh. Súbelo. Pues entonces ya. Uh-huh. Así, señorita. Yo me alegro mucho de que ellos estén estables y que dejen de estar ya buscando sonido, que no le hace falta. Pero si que cuál es el problema, no son ellos. No, están callados. Es una situación de que está hablando disparate con sus amistades, que ellos no están a ese nivel. Pero hay ellos que son ver. Y Sammy, y que por estar hablando tanta basura en las redes sociales. Ahí están. Jen está muy feliz y tranquila, amores. O sea, no caben. Este ¿Eso tema. Es verdad o eso es redes? ¿Verdad? No, espérate, ¿el qué? ¿Qué verdad? Lo que hay. La felicidad de Jen. Ella está feliz, sí.
Está tranquila. Sola. Ah, yo no sé si solo, yo creo que ella está bien, está tranquila y feliz. Nadie está feliz solo, nadie. Oye, ahora. Nadie está feliz pero solo. Pero mi amor. Nadie está feliz solo, mucho más de las mujeres de las redes. Nadie está feliz solo. Tú sabes. No, yo tú no. Sí, tú sabes. Muchas veces, mientras más vacía está la carreta, más bulla. Más bulla. ¿Qué ves? Está bulla de estas redes. Qué feliz. Mentira. Ojalá, me cae muy bien, Jen. Es una dama exquisita. Hablando de dama, Saroz, que ha sido noticia todos estos días, le dijo a Jessica Pereira para el canal de Jessica. Jessica le dijo, ¿cuál es tu récord a nivel de orgasmo en una noche? Ella dijo que llegó casi a 50, María. Pero si cuidado, si ella pensaba que ya estaban preguntando cuánto batazo le daban. Y no cuánto orgasmo. No, hay que ver. ¿Qué es lo que no te convence? 50 orgasmos. Robert, 50 en una noche. Bueno, pero ella es la que está diciendo eso. Pero una pregunta. ¿Existen las mujeres multiorgásmicas? Existen, sí, yo he escuchado eso. Sí. Es verdad. En tu caso. No, sí. Mi caso no es interesante. Mira, según un estudio realizado por la Universidad de Harvard de Medicina, no, por la Universidad de Medicina de Suiza, esos son los que saben, de cura, de eso, hay que dárselo a ellos. Es imposible para una mujer normal llegar a más de 20 orgasmos en un lapso de tiempo de 4 horas. ¿Por qué? Su genética, todo lo que tiene que ver con su cuerpo, se agota en el proceso cual. Ya tus paredes vaginales no... como vamos pero esa muchacha se pudo parar de la cama el otro día. Vamos a llevarlo a un término... Porque tú con uno, tú quedas... Bueno, déjame yo callarme, excúsame. Por ejemplo, ya el nivel del... El nivel de lubricación ya no es el mismo. Aparte de que el nivel de lubricación del mismo, hay un éxtasis que produce el sexo que se va agotando por el uso del sexo. ¡Oh! O sea, tú puedes, fíjate, tú puedes hacer lo que tú quieras en un par de horas y tú te vas por ahí y vuelves, y tú vuelves a la carga. Pero nunca de corrido. Así. No, porque hay algo, se te cansa la mente, se te cargan todos los órganos. Señores, el cuerpo humano es tan perfecto que fíjate que cuando tú montas bicicleta, las piernas se te llenan de ácido láctico. ¿Para qué? Para bloquear de que hay un momento de crisis. Y ese momento de crisis, que ustedes dicen éxtasis, se convierte, pasa de ser de éxtasis a crisis. Porque hay algo anormal en tu maestro. Cuerpo. Maestro. Lámpara, eso no es así. Y Mariachi lo explica técnicamente. Pero te estoy hablando técnicamente para que entienda. Oye, atiende tú, atiende. ¿Cuál es el problema? Atiende tú. No es así, no. Que tú estás acostumbrado a andar con tu lado de mujeres fingidoras. Que con un beso tú ya estás... No. Pero óyeme esta, Edward. Oye, ¿qué sucede también? Existe la mujer que está comprobado científicamente multiorgásmica, que no es que recibe... El placer. Sí, gracias, María, por estar botezando. Diablo, una maestra. Ya se ha hecho una maestra. Botezó como 6 veces ahí. Por lo menos la cámara está poniendo en mí. Sí. Pero si tú no lo dices, nadie lo iba a saber, Rob. ¿Y qué es lo que lo ha dado? ¿Cuál es el problema? Sí. Entonces, una cosa. La multiorgásmica, según dicen los entendidos en la materia, científicamente hablando, recibe como un micro placer y se prolonga. Pero ese en el caso de la... Porque son como multiorgasmos, son semi, micros. Pequeno. Cuando es un orgasmo que... ¡Pum! Rodillas temblando, pie frío, la lengua ya tú sabes. Porque no hay quien le tope sensibilidad claro extrema. Sí. Si es a ese nivel, está complicado creerle. Pero si son microorgasmos, puede llegar a más. Pues, ¿me di a entender? No sé, porque yo claro. No te entiendo, porque yo nunca he entendido el pequeñito que tú me dices. Los míos son ¡pum! Allá arriba. Yo tengo las rodillas se me flojen, ponerme mala, temblorosa y de todo. Yo no sé sensibilidad, lo que... Sensibilidad, las partes, sí, yo no sé. Pies frío. Todo, las manos, los labios, todo, todo. Me pongo mala. Mala. Una mujer como tú, es difícil fingir un orgasmo. No, que yo no hay forma. Solo palomo que le es finge. Que tampoco yo no fijo, porque si usted no usa su trabajo, yo no lo voy a fingir usted. Vamos a escuchar a Saroz antes de escuchar la posición de Eduardo. En una ocasión hicimos como un reto de ver cuántas veces podríamos lograr que yo me venga al final de la noche. ¿Cuántos orgasmos llegaste? Casi 50. ¡El diablo! Con Georgie Nadel. Ay, el diablo, ¿está abierto el micrófono? No creo. Mira, dice... Familia, ¿es creíble? Sí, claro que sí. Dice ese dramaturgo de la calle del sexo, el señor Felito Music, que cuando una mujer come a su hora, es capaz de hacer cualquier cosa. Estamos hablando de una mujer que desde hace muchos años duerme con aire, come bien, tiene su par de pesos, es una mujer joven,
es una mujer que es fogosa. Y aparte de eso, si combina todo eso con un hombre que le guste, muy cierto puede llegar a esa cantidad de orgasmo o de esa sensación durante toda una noche. Ahora bien, si es una mujer que está con un tipo que está harto de estar con ellos, que no le guste, que no le agrade, que se pasó la noche entera fumando juca, que bebe romo 3 o 4 veces a la semana y que come chimi, joven, usted no va a llegar a nada. Además, usted no va a llegar ni a su casa. No va a llegar a nada, mariachi, porque una mujer que no está haciendo eso. Si una mujer le gusta un hombre de verdad, y sabe tener esa sensación, y son gente que tienen su vida realizada, pueden llegar a eso y más. Mi amor, sí, dime, lo amor. Que tienen su vida realizada son los que peores llegan a ese tipo de éxtasis. Te puedo decir por qué. El tiempo, la consistencia en un... Óyeme. Es el tiempo perfecto. El tiempo tú haciendo lo mismo, harta. Lo que mata al hombre es la rutina diaria. Hay hombres aquí que se levantan de su cama a coger loca para la calle. ¿Tú sabes por qué? No es porque ellos son lo malo. Es por el éxtasis que produce las relaciones nuevas. Covita nueva, barre nuevo. Una gente con 2 años de casado aguacateando en el mismo aguacate no va a claro eso mentira sí, claro suya. Que sí. Usted claro lo que la, usted que le sí. Fije mucho, usted se no, lleva de a eso. No, a mí no me fijen, pero tú pagas por sexo, que es diferente. No. Amelia, entonces, pero es ¿cómo creíble que tú pagas por lo que dice Saros, ¿tú le crees? ¿O es una habladora? Él coge presión. 50, 50. No. Me van a votar. Bueno, 50. Honestamente, yo no le creo. Puede ser que tú sí. ¿Tú no le crees? No, pero porque yo no le crea, no quiere decir que sea falso o que no uh-huh. sea verdad lo que ella diga. Pero para mí, a mi entender, yo no le creo. 50 veces, uh-huh. no le creo. Que ella, yo estoy segura que ella como que exageró un poquito, pero no. ¿Exageró? Cónchale, vale. En tu caso, en el tuyo. Es que no. ¿Hay algún récord que tú recuerdes? ¡Ay, Dios, qué rico! Oye, ¡ay, está cerca entonces! Sí, sí. Pero que yo no entiendo. Sí, pero está cerca de ese número. Ay, no. Sí, sí. Digo, si lo de ella dije, ¡boom! ¡Bum! No creo que aguante 50, ¡pum! Puede ser primero, ¡pum! Y de ahí para allá la mitad. No, ¿sí? Señores, sigamos con el tema. Ahora, pues, en mi caso, en el mío, ajá. En el mío, sí. Escuchamos ¿cuánto? Al público, 472, ta. Muy buenas tardes, mi gente de Sin Filtro. Eduard Familia, acéptame en Instagram, por favor. Y estoy de acuerdo contigo. Ya yo dije que ella le está llegando su fecha de vencimiento. Y que se esté tranquila. Es Eduard, cierto lo que tú en Instagram. ¿Y qué, Eduard? Que tú digas que no aceptas. A mí me escriben a Eduard que me acepte. ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Te lo he dicho? Sí. ¿Gente que me han dicho? Dice que me mande su usher. Para y que el otro día me dijo alguien, dije, Eduard me aceptó y me bloqueó ahí mismo. Ah, yo, bueno. Diablo, pero hay que ver. ¿Qué ve? ¿Algún historia live que Eduardo bloquea así que puedo bloquear? No. Vamos a escuchar las últimas opiniones con relación al tema. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas, Robert! Dale para adelante. Oye, Robert, no es como dice Amelia, no es porque la gente no lo crea, no es que no haya pasado, pero la tercera es la vencida. Primero ella dijo lo de OnlyFans, nadie le creyó. Ahora esto. Vamos a ver la próxima entrevista, a ver qué dice, a ver si le creemos o no. Ay, que la gente como que no le está creyendo mucho a Saros. No, pero lo que ella dijo de OnlyFans, ella lo explicó aquí. Lo explicó técnicamente. Claro, pero si aquí. No lo escuchó, entre al canal de YouTube de la Focal TV Show y vea ese contenido. Uh-huh. Yo le quiero lo de OnlyFans y lo de los 50 también. Las últimas opiniones y que me voy. Eso es mentira de Saros, porque o será que cuando ella coge un gutico ya, ella dice que ya. Eso es mentira, eso no es así. No sé. Oye. No, porque un gustico no se puede cuantificar. No, pero hay gustos que son confundidos. Cuidado, yo estoy clara cuando es que ya. Sí, ya, Amelia, pero Amelia, pero escúchame a mí. O sea, gustico no es gustico y ya, ella. Ella, ella. No, como venga tú. Que si o sea, tiene forma de confundirte. No, yo no me voy a confundir en eso, mi hermano, pero ¿y cómo? ¿Y qué es lo que suena? Mariachi, gracias. Estamos todavía al aire. El programa está en vivo todavía. ¿Pero cuál es el problema? Diablo. ¿Pero qué es? Pero es espina. Pero vamos a escuchar esta nota. Pero esta gente del... Mira, déjame yo ni decirlo. Nada se lo cree que entonces... Ah, pero ustedes estaban ahí. ¿Eran ustedes los que estaban cogiendo el gusto o era ella? Pero mi amor. Pero está dolido. Y está aquí ya contigo, Amelia. No, y que no pero tenemos que la culpa de que tu marido no te haga el trabajo que le hacen a ella. Oh. Ella está dolida de las redes sociales. ¿Pero cuál es el problema?
Las últimas opiniones. La mujer está indignada también. Ahora 50, que seas habladora, Zarosca. Hey, hey. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Amelia. No, oye, puede haber microorgasmo, puede haber una mujer multiorgásmica, puede haber de todo. Pero en una noche, a tener más de 50 orgasmos o 50 orgasmos, ¿quién está contando? ¿Quién está contando? Porque eso es otra cosa. Yo no cuento cuántas veces yo tuve orgasmo en una noche. Yo tuve una noche de placer y fue una noche de placer y fue multiorgásmica o whatever, pero no dije que, ay, whatever. Yo me voy a poner a contar cada orgasmo que yo tuve con esa persona en la noche. Es verdad, Amelia también. ¿Quién cuenta eso? ¿Quién se fue de que uno, a dos, contar tres? 50, va. No, pero no hay forma, porque que ya. Cuando tú ves 8, tú dices, pues pero ya yo no voy a contar más. ¿A cuánto? Porque quizá en el caso del hombre es más fácil cuantificar. Eso. Y el hablador aquel dice que sí. El hablador aquel. Claro que sí. Yo no pago por sexo. El que, tú el, sí. El que hizo el Kama Sutra. Tú últimas sí. Opiniones. Aló, buenas. Buenas noches. Que me voy, dímelo. Oye, hermano, yo creo que es posible. Cada quien conoce su realidad, pero creo que es posible. Lo que realmente sentimos somos muchos hombres que no sabemos hacer trabajo por egoísta. Porque queremos nada más entrar y resolvimos nosotros y la mujer que se quede como se quede. Óyelo ahí, buenas hombres tarde, egoísta. Lo de Saro puede ser posible. Porque yo tengo una negra, una morena, que en un lazo de una hora y media, dos horas, logra alcanzar 11 y 12 orgasmos. Otra, oye eso, más pero opinión. Si ustedes supieran escuchar, ustedes se dieran cuenta de que ella dijo que se pusieron un reto. Si se pusieron un reto, ellos se planificaron para contar eso. Coño, hay que escuchar también. Ay, que nosotros no escuchamos aquí, Amelia. ¿Cómo que tú no fue? ¿Qué fue lo que él dijo? Que no estés juzgando, que tú no escuchaste y claro, tú no estabas ahí. Y que no es verdad. Yo escuché lo que ella dijo. 50. No, que tú no estabas ahí, dice. No, yo no estaba ahí, pero no le creo. 50 veces machismo, no le creo. El machismo de los hombres. Pero cuando una mujer en el primer C tiene dos veces un orgasmo, tan, mi amor, de maya casi mente. Claro. Ahora continúa tú eso, mi, que 50 veces claro. En una noche. Claro, tú eres floja, tú no eres de nada, no, entonces, no, oye, no. Eso. ¿Y si ella comenzó a las 6 de la tarde y terminó al otro día a las 7 de la mañana? Oye, eso. ¿Y a qué hora comieron, durmieron? Puede ser. Yo no dudo de la persona, porque está vivo puede ser. Oye, Amelia, que comenzaron, que pudieron haber comenzado de que a las 6 de la tarde, comenzar. Y terminar de que a las 7 de la mañana. Ella dijo en una noche como aproximadamente 4 horas. ¿Qué fue que le dieron? Amelia, ¿cuál es tu récord? No, que yo no sé, yo no me acuerdo de eso. Esa cosa yo no la digo, pero ven acá. ¿Pero cuál es tu récord? No, de venir aquí. ¿Cuántas veces te he llegado aquí? O sea, ¿cuál es tu récord? Aquí las cosas no la pasamos por el filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Sin Filtro Radio Show. Kaku 94.5.